chicos, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a la clase de Educación Física con el Mr. Wilmer Calderón. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy interesante, son ejercicios de flexibilidad. Recordemos que la flexibilidad es la capacidad que tiene cada individuo para realizar un ejercicio con una mayor amplitud. Entonces, vamos a realizar el previo calentamiento para luego pasar a las actividades del día de hoy. Entonces, colocamos nuestros pies a la altura de nuestros hombros, manos a la cintura y vamos a elevar nuestro cuello arriba y hacia abajo. Vamos a contar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A la derecha, a la izquierda. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hombros arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hombros atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Brazos estirados. Hacia adelante y hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, volvemos a nuestra posición inicial. Tronco hacia adelante. 1, mira al frente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, vamos a ir a los costados, nos vamos a tratar de llegar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer a la misma altura de los hombros, vamos a hacer una pequeña sentadilla. Pequeña sentadilla, no tan profunda. Pequeña sentadilla. En esta posición, recuerde que lo hicimos la semana pasada. 1, espalda recta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, vamos a punta de pies y le damos movimiento hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos de pierna hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia el otro lado, hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chicos, en este momento vamos a realizar ahora nuestra parte principal de la clase del día de hoy. Así que vamos a trabajar nuestras extremidades superiores y vamos a comenzar con la flexibilidad de nuestra parte de la cabeza, ¿ok? Listo, entonces vamos a colocar, vamos a abrir nuestros pies un poco, vamos a poner nuestras manos en la cintura, pero una de las manos va a alcanzar nuestra oreja y vamos a hacer esta flexión del cuello, ¿ok? Vamos a contar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a enviar nuestra mano izquierda hacia ese costado de allá. Recuerden que en esta parte de la cadera también va a haber una mayor flexibilidad. Entonces, vamos a mantener nuestra mano derecha acá y vamos a estirar totalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Del otro lado, así mismo, tiramos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Al otro lado, una más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, brazos extendidos. Vamos a alar nuestra mano a la altura del codo hacia nuestro cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volvemos a nuestra posición inicial. Ahora, recuerde que estamos haciendo esta flexibilidad de manera estática, donde no estamos con mucho movimiento, no nos estamos desplazando, estamos en un mismo lugar. Ahora, nuestras piernas, y vamos a cogernos de la parte de aquí atrás, de esta manera, miren. Uno, mi dedo de las manos, me entrelazo, y voy a contar 10 y elevo mis brazos. Cuento 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regreso, otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volvemos a nuestro lugar. Nos toca en la parte del piso. Hay también varios ejercicios donde lo podemos realizar en esta parte. Entonces, vamos a ir a un lugar delimitado. Vamos a abrir nuestras piernas. Y se recuerda que hicimos una prueba de flexibilidad. Vamos a hacer algo parecido. Ahora, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Nuestra mano derecha va a alcanzar nuestra punta del pie. Voy a respirar y voy a realizar el ejercicio hasta donde yo más lo pueda alcanzar. Recuerde que si usted lo estira, lo lleva a su cuerpo, la punta del pie es mucho mejor. Si no lo puede realizar, tranquilo, poco a poco lo vamos a ir desarrollando esta capacidad. Entonces contamos, nuestro brazo izquierdo va a estar acá atrás y lo jalamos y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora ya no solamente con una mano, sino que vamos a ir con las dos manos. Vamos a tratar de cogernos nuestra planta del pie. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recuerde, no tiene que flexionar esta parte de la rodilla. Tiene que estar recto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a realizar una variante a este ejercicio de flexibilidad. Voy a colocar, voy a dibujar el número 4 aquí en el piso de la siguiente manera. Mi planta de pie va a tocar, va a estar a la, colocada a la altura de mi rodilla. Voy a respirar y voy a mantenerme con mis brazos estirados, alando mi punta de pie hacia mí, hacia mis ojos. Y vamos a contar hasta el 10, ¿ok? Respiramos. Y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. Despacio. Tranquilo. Hágalo despacio. Respiramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Alternamos, otra más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos levantamos despacio. Vamos a estirar un poco nuestras piernas. Vamos a abrir un poco nuestras piernas, un poquito más de la altura de nuestros hombros. Y de esta manera vamos a entrelazar nuestros dedos. ¿Ok? Vamos a girarlos y vamos a hacer una pequeña flexión de nuestro tronco, pero vamos a ir hasta abajo y vamos a contar hasta 3. Quiere decir que vamos a hacer 3 pasos de esta manera: 1, 2, 3 y regreso. Vamos a hacer 3 series de 4 repeticiones. Comenzamos: 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4. ¿Ok, chicos? Regresamos a nuestra posición inicial. Ahora vamos a realizar otra variante, pero ya no vamos a entrelazar nuestros dedos de las manos, sino que vamos a realizarlo con las manos extendidas, de esta manera. La misma la vamos a realizar solamente con las manos extendidas. Vamos de esta manera, manos extendidas hacia el frente, vamos, 1, 2, 3, arriba, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, vamos, otra más, brazos extendidos, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4. Chicos, ahora en este momento vamos a realizar nuestro estiramiento. Recuerden que realizamos esta parte muy importante para que el día de mañana no nos vaya a doler nuestras extremidades. Manos a la cintura, me voy a poner de perfil. Vamos a hacer una flexión y extensión de nuestro tronco hacia adelante, espalda recta, miren. Vamos a contar 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, vamos a hacer un pequeño rebote con nuestros hombros arriba, lo vamos a mantener y vamos a ir bajando. Arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abajo, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abajo, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una más, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, vamos a estirar nuestro brazo y antebrazo por completo y con nuestra mano izquierda lo vamos a llevar al lado izquierdo. Ok, vamos a contar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alternamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como también hemos trabajado las partes inferiores de nuestro cuerpo, vamos allí. Vamos a tocar nuestro dedo de las manos con nuestros dedos de los pies. Ok, y ahí vamos a contar 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Para un lado, apuntamos hacia allá y vamos a mantenerlo con nuestras rodillas también, apuntando hacia el lado de allá. Ok, nos vamos a mantener ahí abajo, totalmente la pierna estirada, la parte de atrás, nuestra rodilla flexionada.
Contamos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trata de mantener su talón que toque el piso. Vamos al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a hacer otros ejercicios en la parte del piso para seguir desarrollando esta capacidad. Entonces vamos a colocarnos en el piso y vamos a juntar nuestros pies y vamos a llevar nuestro cuerpo hacia adelante. Quiere decir que nuestros brazos van a llegar a nuestra punta del pie y vamos a tratar de llevar nuestra cabeza a la rodilla. Si se le elevan un poco las rodillas no hay problema. Recuerden que estamos desarrollando esta capacidad. Entonces respiramos. Vamos ahí abajo. Tratamos de bajar nuestra cabeza hasta la rodilla. Contamos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regresamos, respiramos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otra más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora nos vamos a acostar y vamos a abrir un poco nuestras manos. Nos vamos de esta manera a apoyar para no irnos con todas nuestras piernas para el otro lado y no vayamos a dar un trampolín hacia atrás. ¿Okay? Simplemente vamos a elevar nuestras piernas que pasen la altura de nuestros ojos y lo vamos a mantener y vamos a contar hasta el número 10. Vamos a realizarlo 4 veces. ¿Okay? Listo, respiramos, apretamos los glúteos y elevamos nuestras piernas. De esta manera, contamos en punta, mire, ve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regresamos despacio. Vamos a la segunda, chicos. Recuerden la misma posición, elevamos nuestras piernas, pasa por la altura de nuestros ojos en punta. Mantenemos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bajamos. Respiramos. Vamos a la tercera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bajamos despacio. Respiramos. Una más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bajamos despacio. Vamos a realizar otra variante más. Vamos a tratar de que nuestra punta del pie derecho toque nuestra mano izquierda. De la siguiente manera y así alternamos. Pie derecho a nuestra mano derecha. La pierna izquierda, nuestro pie izquierdo hacia nuestra mano derecha. Respiramos. Vamos a tratar de llegar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regresamos. Alternamos. No se olvide alternar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regresamos. Vamos a la tercera. 1, 2, 3.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regresamos. La última. Vamos, que sí podemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regresamos. Respiramos un poco. Nos levantamos. Despacio, no olviden despacio. Sé que algunos de ustedes quizás pueden sentir un pequeño dolor en la parte de su espalda, pero recuerde que en este momento vamos a pasar a los estiramientos para que a usted todo ese dolor se le vaya. Acompáñenme a realizarlo. Manos a la cintura, me voy a poner de perfil. Vamos a hacer una flexión y extensión de nuestro tronco hacia adelante, espalda recta. Miren, vamos a contar 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, vamos a hacer un pequeño rebote con nuestros hombros arriba, lo vamos a mantener y vamos a ir bajando. Arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abajo, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abajo, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una más. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, vamos a estirar nuestro brazo y antebrazo por completo. Y con nuestra mano izquierda lo vamos a llevar al lado izquierdo. Ok, vamos a contar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alternamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como también hemos trabajado las partes inferiores de nuestro cuerpo, vamos allí. Vamos a tocar nuestro dedo de las manos con nuestro dedo de los pies. Ok, y ahí vamos a contar 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Para un lado, apuntamos hacia allá y vamos a mantenerlo con nuestras rodillas también, apuntando hacia el lado de allá. Ok, nos vamos a mantener ahí abajo, totalmente la pierna estirada, la parte de atrás, nuestra rodilla flexionada. Contamos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trate de mantener su talón que toque el piso. Vamos al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, recuerden que flexionamos nuestra parte de la rodilla. Ahora la vamos a llevar hacia atrás, de esta manera. Y lo vamos a mantener con una espalda recta. Acá, ¿ves? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, abajo. Vamos a mantenernos en esta posición. Vamos a tocar nuestra punta de pie con nuestros dedos.
y la mano derecha estirada. Vamos a contar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer una más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos levantamos despacio. Chicos, esto ha sido la parte del estiramiento. Cuídense mucho.